programa de este talk show que se llama Talk Show. El tema de hoy: me gusta ponerme los chones de mi esposa y ella no me los presta. No, este es el de ayer. El tema de hoy: por culpa de una muchacha a mi hijo se le queman las habas y no sé si es hora de explicarle ya el uso del condón. Tenemos aquí en el estudio, sí, el testimonio, la confesión de un padre atormentado. Un padre que no sabe si explicarle a su hijo cómo usar el condón porque teme que esto lo aliente e inicie vida sexual antes de tiempo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, al panelista Eduardo. Vamos a recibirlo con un aplauso. ¡Que entre Eduardo! Bienvenido, pasa por favor. ¿Aquí? ¿Dónde? Ahí está bien. Muchas gracias. Muchas gracias por atreverte a compartir este tema tan fuerte con el público que nos observa. Sí, muchas gracias. Tengo aquí en mis notas. Sí. No se te olvide traer jitomates porque hoy en la noche viene mi... ¿Jitomates? No, a mí me tengo aquí en mis notas que tu hijo, Jorgito, de 15 años, te dijo abiertamente que quiere que tú le expliques a usar el condón. Platícanos. Pues sí, Renato, mira, lo que pasa es que estoy un poquito preocupado porque mi hijo no tiene 30, ni 25, ni... tiene solamente 15 años. Mi hijo tiene 15 años, está en la secundaria y me habló acerca del condón. Me preguntó que cómo se utilizaba y todas esas cosas y yo la mera verdad es que no sé si decírselo o si no, porque de repente pienso que esto lo puede encaminar a tener relaciones sexuales y yo no quiero que mi hijo ahorita definitivamente se meta en esas cosas, porque tú sabes cómo están las cosas definitivamente. Pero Eduardo, piensa que si tú no le enseñas, va a ir a preguntarle a quién sabe quién y quién sabe si le den la información correcta. Yo precisamente por eso cuido con la gente con la cual se junta. No, porque tú no estás con él 24 horas al día y en la escuela le van a dar mala información. Pero yo le doy todos los valores y le doy todas las cosas para que este muchachito pues aprenda y sepa qué es lo que tiene que hacer. Eduardo, ajá. ¿Y qué tal si por no enseñarlo, él de todas formas tiene relaciones sexuales y embaraza a esa muchachita? Ay, no me digas eso. Eso realmente no puede suceder, y mucho menos en un miembro de mi familia. Eso evidentemente que no va a suceder. Eso no puede suceder. No tiene Eduardo, suceder. Eso le pasa a todas las familias. Tenemos en México unos índices altísimos de embarazo adolescente. Y tú no le quieres enseñar a tu hijo a usar el condón. Te está dando la oportunidad y no la estás aprovechando. Pues es que yo pienso que cada cosa en su momento. Apenas tiene 15 años. O sea, creo que las cosas se deben de dar en el momento preciso y creo que este no es el momento. O sea, discúlpame, yo sé que tú a lo mejor piensas de otra forma, a lo mejor la gente que nos está viendo también piensa de otra manera, pero yo pienso así. Imagínate qué le voy a dar. A ver, ¿quieres que le vaya a comprar sus condones o cómo? O sea, que le diga, a ver, mijito, aquí está y haz lo que quieras y... No. Lo que pasa es que tenemos un pensamiento muy primitivo, pero... Ah, me estás diciendo primitivo. Eduardo, pues es que estamos viendo que tu forma de pensar es de hace mucho tiempo. A mí me estás diciendo primitivo. ¿Te vas a buscar un nieto antes de tiempo? No me digas esas cosas. Tenemos aquí, en este programa, en el programa Talk Show, a alguien. ¿A quién? A alguien que tú no sabes quién es. ¿Quién? Vino en secreto a decirte tus cosas. ¿Quién es? Voy a dejar entrar. No, pero ¿quién es? Dime, primero para estar preparado. Estoy viendo qué sorpresa. ¡Que pase el hermano de Eduardo Tonatiuh! ¿Tonatiuh? A ver, pero... A ver, ¿por qué Tonatiuh, no me dijiste que... ¡Señorito Renato! ¿Cómo está usted? Carnal. ¿Por qué no me dijiste que venía él? Viene. No, espérame, Tonatiuh, espérame. A ver, siéntate junto a tu hermano. No, si quieres puedes sentarlo ahí, hermano, porque de repente tenemos cierta discrepancia. Ahí se podría sentar perfectamente. Siéntate, se van a portar bien. Le pedí a Tonatiuh que viniera para que te dé su forma de pensar acerca del condón. No, yo la conozco su forma de pensar. ¿El qué? ¿El condón?
Sí, condón, estamos hablando de condones. ¿Pero y eso qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo? ¿Dónde se compra? No, ¿qué banda es que tocan? No me condón? Digas que no usas condón. No, pues ¿qué pasó? Es que yo nunca he usado condón, mi hermano. Es que mira, yo creo que es como comerte el tamal sin quitarle la hoja. Pues ¿qué pasó, carnal? Eso no está chido. Ya ves, te lo dije. Y aparte quiero que sepas que este chamaquito aquí, como lo ves, tiene un pegue con las chavas. Mira esto, mamá. O sea, ahí como lo ves, tiene mucha labia. Entonces de repente va a marchas, va a fiestas y va a un chorro de partes, conoce a muchas chavas y seguramente tiene relaciones con Simón. Tío, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto para ligar chavas? No, pues todo está en que all you need is love, o sea, el amor, ¿no? Entonces yo estoy buscando lo primordial, el amor, ¿no? Es como el aire para mí. En vez de respirar, pues tengo amor, hermano. Oye, ¿y esas chavas que conoces en las fiestas? ¿A poco tienes relaciones sexuales con ellas sin condón? ¡Ay, pues Simón! ¡Te estoy diciendo! Y, oye, ¿y nunca te has pescado una infección? ¡Ay, pues Simón! Pero, pues, es que ya sabes, lo bailando nadie me lo quita, mi hermano. ¿Cómo que lo bailado nadie te lo quita? Sí, no, ni con fa se quita, mi hermano. Es que, mira, ese ha sido un problema de toda la vida. O sea, por más que queremos hacer entrar en razón a este muchachito, nomás no entra. Y a ver, ¿y tú me estás diciendo que ya invita a mi hijo a hacer esas cosas? No. Pero... ¡No, mi hermano! ¡Dale chance! ¡Sileros es vida! ¡Deja que el chavo se vaya con la novia, pues... que pase lo que tenga que pasar, mi hermano. Tío, por sí, favor, pues no tienes que dejarlo. Mira, tienes que aprender que Levi vi, déjalo ser, carnal, en serio. No, lo reprimas, él tiene que llegar acá. Y qué mejor que esté informado, ¿no? Pues acá se ve que el señorito Renato sabe mucho. Pues déjalo que lo informe, mi hermano. A ver, pero entonces, si que estás hablando de información, ¿por qué no te informas tú, carnal? Ah, pues es que eso es una cosa, es que yo estoy ahorita en la maestría de tercer semestre de CCH, carnal. Sí, en la maestría. Mucha información, no la puedo manejar. Oye, esto, Natiu. Pero no puedes andar por la vida sin protegerte. Así porque... anda. Buscar, ¿cómo no? Que no vivimos en la capital. Está bien desprotegido todo. No, pero ¿qué tal si tienes un chamaquito ahí con una de tus novias? ¿Así? ¿Con qué lo vas? ¿Tú tienes trabajo? Ay, sí, no, soy estudiante. No es cierto. Ese no es un trabajo, ¿sabes ¿no? ¿Sabes cuántos años tiene? Mira, mejor ni te digo, ¿eh? Porque te vas a... ¿Y dónde vive esto, Natiu? Pues acá me está dando miedo a mi hermano. Estoy acampando. No. Es que estoy haciendo una protesta porque no le enseñan lo del amor, mi hermano. Tú estamos acampando ahí. ¿Para qué? O sea, ¿no trabaja y vive en tu casa? Imagínate. Por lo menos ayudas. Todavía dice que tiene relaciones con las chavas y sin condón. Imagínate si llega a tener un hijo. ¿Por qué lo vas a poner en la casa, mi hermano? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a mantener? Pues tú. Ah, pues yo. Claro, sí, pues yo. Y yo ya... A ver, ¿en qué momento tú, Natiu, decís? Quieres ya hacer tu vida e irte de mi casa. Estoy en la maestría del tercer semestre. ¿Cómo que maestría? Tú eres solo cinismo, de verdad. ¿Cómo lo...? A ver, ayúdame, por favor, hazlo entrar en razón. Tonatiu. ¿Qué pasó, mi hermano? Estoy muy preocupado por esto del condón. ¿Por qué? Y tú todavía me... ¿Dices que has tenido algún tipo de enfermedad? ¿No nos quieres contar? No, sí, es que miras, la mera verdad, ya me pesqué una infección y chale, mata. ¿Qué? Me pesqué una infección y chale, manda. Si hasta pensé que se me iba a caer. Ay, Tonatiu, ¿qué cosa? No, la cara de vergüenza cuando se enteró a mi mamá, ¿no te acuerdas? Que se me sí, no. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué fue lo que te pescaste, Tonatiu? Una infección, mi hermano. Oh, no. ¿Te curaste? Pues sí, ya todo normal, creo que sí. Ay, que no sepa ni siquiera ha ido al médico, ¿eh? Por lo menos no me ha pedido para unas inyecciones que seguramente le van a mandar, ¿eh? Ah, ¿cómo no? Esto es lo que pasa cuando no se usan condones. ¿Qué? ¿Condones de qué? ¿Con qué? Tenemos otra invitada. ¿Quién? No te puedo decir porque es sorpresa. Ay. ¡La Janis Joplin, tú! ¡Ay, no, ¿cuál Janis? ¡Sí! Tenemos otra invitada, sí. ¿Janis Joplin? Es esa chica. Es la vecina que hace que tu hijo sienta que se le queman las habas. Ah, la Marianita. Es la Marianita. La Vamos a recibir con un aplauso a la novia de Jorgito. A la novia de América. ¡Qué idiotona! ¡Qué son, Marías! ¡Qué nos vemos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señorita? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. A ver, cuidado con el micrófono. Mariana. Hola. A ver, platícanos primero, mi amor. ¿Qué edad tienes? 14 años. ¿No se te hace que estás muy chiquita para andar de novia? Pues, no, es lo más normal. Además, el tío Tona siempre nos dice que pues todos debemos amar. No, el tío Tona no es el mejor ejemplo, Mariana. No. Mejor vamos a ver que está aquí la novia de tu hijo. Hola, Marianita. Hola. ¿Cómo están tus papis? Muy
mientras. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Ya que la tienes aquí, ¿qué es lo que le quieres decir a ella? Mira, Marianita, yo sé que tú tienes una relación con mi hijito, Jorgito. Y bueno, pues que son amiguitos y que... Pero no puedes tomar las cosas así como las estás tomando, mi vida. ¿Qué no? O sea, porque son finalmente unos adolescentes que están en la secundaria y que deben de, bueno, primero inculcarse el uno al otro los valores. Y sobre todo tú tienes pero que estar preocupado. ¡Pero ya no lo estés emoneando! ¡Permíteme, Tonatiuh! Siempre es el mismo problema contigo, Tonatiuh. ¿Me permite hablar, señor Eduardo? Sí, pero no te enojes, mijita. Es que no somos amigos. Ah, ¿no son amigos? Somos novios y nos queremos mucho. Pues sí, yo entiendo que sean novios, pero... A nadie le importa lo que los jóvenes sentimos. A nadie le importa si nosotros tenemos deseos y nos queremos. Piensan que somos niños tontos y que no sabemos lo que queremos. A ver, mi vida, yo entiendo perfectamente lo que tú quieres y que quieres a mi hijo, pero ahorita no están en la edad de hacer cosas que, bueno, que... Ayúdame. Pues dale chance, ¿por qué no está en edad? Mire, la verdad es que o sea, si usted no le explica, alguien se lo va a explicar y de todas maneras lo vamos a hacer. No. Yo ya estaba explicándole la otra vez con mis discos de los Rolling Stones, que I can get no satisfaction y acá. No, pero ¿qué le vas a explicar? Hay que explicarle, pues es que con la música es auditiva. Eduardo, vamos a escuchar lo que Marianita tiene que decirnos. A ver, Marianita, te escuchamos. Dile lo que le viniste a decir, lo que han decidido hacer. Jorge y yo hemos decidido... Presten atención. Díselo. Atrévete. Hacer el amor por primera vez. No, mejor me quedo. ¿Cuál Eros, cabrón? El Eros es vida, pues es mi hermano. Hay que tomar las cosas con calma. Eduardo, ¿qué es lo que piensas de lo que Marianita nos ha venido a decir? Pues yo pienso que no tienes la edad, mija. Al igual que Jorge no tiene la edad para estar pensando en esas cosas. Entonces lo que ustedes deben de hacer es estar en la secundaria, hacer todas sus tareas, trabajar en toda su relación, pero de amistad. En su relación para que realmente si hay algo que pueda existir entre tú y él. ¡Los de la clase de anatomía! ¡No, por favor! ¡Otra vez no! ¡Están estudiando el body full body! ¡Eduardo, creo que no es el momento! A ver, ¿qué dicen tus papás de todo esto? Pues la verdad es que no puedo hablar mucho con mis papás porque trabajan mucho. No, pero me da razón. Mi mamá siempre me ha dicho que nos cuidemos. Eso es lo único en lo que difiere. Mariana es una de esas niñas, que están abandonadas por los papás. Están trabajando todo el día y no tienen tiempo de enseñarle educación sexual. ¿Tú crees que por regañar a Mariana, ella va a dejar de tener relaciones sexuales si yo ya quiere? Yo estoy regañando para empezar. Yo vi que sí. No, yo no la estoy regañando. ¿Te regañó? No te regaño, mi amor, ¿cómo crees? Es muy enojón. No, sí, la verdad sí, yo te apoyo en eso. Aparte, si no están tus papis... Pues yo te puedo hablar al respecto y escúchame lo que te estoy diciendo. Pero mi mamá me ha dicho que me cuide, que haga las cosas con responsabilidad y soy el mejor promedio de mi salón y siempre estoy estudiando. ¿Qué tiene de malo que quiera estar con Jorge? Yo lo quiero mucho y él me quiere a mí. A ver, mamá, ¿es con quien te vas a casar con Jorge? Sí, yo sé que me voy a casar. ¿Piensas tener toda una vida a su lado? Jorge es el primero y el último hombre. ¡Ay, mi hermano! ¡Qué pacho! ¡Eso es como de mi mamá! ¿Qué pasó, mi hermano? A ver, tranquilo. Mariana. Miren, ustedes no se dan cuenta cuánta presión tenemos los chavos. Existen miles de presiones. A Jorge todo el tiempo le están diciendo cómo debe de hacerlo. ¿Sabe que tiene un amigo que le dice que los condones se tragan? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Que a ver, ¿con qué tipo de gente se junta Jorge? Te digo, se lo tenemos que explicar los adultos y hacerlo bien, porque si no van a meter la pata. Mariana, ¿tú sabes cómo se tiene que cuidar Jorge y tú para que no tengan un embarazo no planeado? Pues sé que existen muchos métodos anticonceptivos. En la escuela nos echan muchos, no sé, pláticas, conferencias, pero la verdad es que no hay nada como que tus padres te lo digan. Por eso, está, mija, por eso te lo estoy diciendo. Por eso, mi mamá me lo ha dicho y me ha dicho cómo debo cuidarme y me ha dicho que use condón. Pero también... Hay algo que no sabes, Mariana. Hay un método infalible que no va a fallar. Se llama abstinencia.
¡No, qué pachón, exacto, mi hermano! ¡Exacto! ¡Bien, Renato! ¡Bien! ¡Es inhumano, bien, mi hermano! ¡Bien, bien! ¡Estoy contigo! La ¿cómo que abstinencia, mi hermano? ¡No, claro! A ver, señorito pues... Renato, yo no estoy de acuerdo. No, claro, con pero... Pero, sí, claro. Pues es que pero son... si no están dispuestos a esperar... No, pues no. ...se tienen que proteger. ¡Ay, Renato! ¿Pero con qué, mi hermano? Lo que habías dicho ya lo echaste para atrás. La abstinencia es lo mejor. Tú ya no, a ver. Sí, es lo mejor, pero no siempre es posible. Sí, no. A ver, hermano. Usted deje de tener relaciones con su esposa. Ay, sí, que está allá en la cámara. No, oye, ¿cómo no? Donald, yo, por favor, no vengas a ventilar mi vida. Pues soy un Inis Love, entonces bien que le das loba. Pues sí, pero es mi esposa. No, tenemos aquí, tenemos en el estudio a una invitada más. ¿A quién? ¿Tú? A una invitada más. Que viene a dar su postura... Porque ella me dijo, yo quiero hablar con Marianita. Tiene algo que decirnos acerca del uso del condón. ¿Sí? Hemos leído la entrada a doña Aurorita. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Ay, mamá! ¡Mamá! 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 ¡No me aplaudas! ¡Se me va el alma! ¡A ti te quería ver! ¡A ti te quería ver! ¡Ay, ya ves! A mí no, no ve con mi mamá para que te diga las cosas como son. No, aquí son mis prácticas, a ver, mamá. A ver, yo te la detengo, mamita, yo te la detengo. Sí, tú dices, no, ah, ya no. Aurorita está aquí para decirnos lo que ella piensa del uso del condón. Estoy a nada de echarle agua bendita a esta criatura. Yo te apoyo, mamá. ¿Verdad que sí? Tú te callas. Yo, ay, está bien. Señora, por favor, tranquila, estamos al aire en vivo. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué creen que estoy aquí por gusto? Me hicieron venir a fuerza. ¿Vais qué? No, nada, mamá. A ver, Aurorita, vamos. ¡Cállate! ¿Por qué no estás trabajando tú? Porque este señor me hizo venir, mamacita, porque me dijo que era algo bien importante, pero me está llevando toda la contraria, mamita. Y como siempre te mangonean. No, no, que ¿cómo? Si me enseñas a usar el condón. ¿Cómo que me si me dices que haga no sé qué y cuánta cosa, te voy a echar... Bendita esta. A mí también me sacó de la CCH, mamá. Fue él, ¿eh? CCH. Lleva desde 2 años que me sacó. Señora Aurorita, platíquenos, ¿qué opina usted del uso del condón? ¿Qué opinan las señoras de la generación pasada, muy pasada, sobre este artefacto? Pasadita, nada más. Opino que ya no hay respeto por la vida misma, que las cosas de Dios se han olvidado. Y además de todo, opino que esta muchacha está pervirtiendo a mi hijo, que es una pécora buscona, cortesana de Satanás. ¿Cómo me está diciendo? ¡Ah, no, no, que no, cállate, pero te echo agua bendita ahorita en la boca! Pues yo tengo una cubeta, señora. ¡Ah, pues yo tengo todo! Yo tengo la iglesia entera, fíjate. Señora, yo me aguanto porque usted ya está viejita, ¿eh? Pero usted no me puede hablar así. ¡Me va a pegar! Ya, Marianita. No, ya, Marianita, de mi vida. ¡Me va a maltratar! Jamás le haría nada, señora, porque usted ya está muy viejita. Oh, ¡ay! Y usted también, don Eduardo. ¡Me va a maltratar! Sí, Carmen. Sí, le está dando algo. Señora, ahorita, siéntate. La voy a entrevistar. ¿A mí que me va a entrevistar? A ver, siéntate, mamá. Yo te ayudo. ¡Ah! Está bien, mamá. No me la van a quebrar, ¿eh? Doña Aurorita. ¿Dónde está? Sí. Es agua bendita, no te la tomes. No sé. Cuéntenos, señora, ¿por qué está usted en contra de que los jóvenes usen el condón? No estoy en contra, yo no, la religión entera. ¿Y qué es lo que, con qué argumentos o qué, por qué? A mí no me estás cuestionando, así que qué argumentos y qué esto y qué el otro. Se nos ha dado claramente la orden de procrear, de tener hijos. ¿Qué? Como yo tuve estos dos. Pero... ¿Y qué pasa si una persona joven quiere disfrutar de su sexualidad y no quiere tener hijos? Ah, que se espere porque tiene que llegar virgen al matrimonio. Bueno, pero así pensaba la gente antes. Sí, sí. Así seguimos pensando los la gente. Los jóvenes ya no piensan así, doña Aurorita. No, ¿verdad que no? ¿Piensan? No. ¿Y por eso las cosas están como están? Ah, sí. Están como están porque bien. No hay educación. Por sí, eso. Por eso, ¿eh? Muy bien, hijo. Es que las cosas deben de ser como eran antes. Ah, sí. Ah, no, los jóvenes siempre han tenido relaciones sexuales, pero si no se cuidan, se embarazan o se enferman. Por eso estamos así. ¿Mujeres se morían en abortos? No, porque las que se atrevían a hacer esas cosas, pues era cuando estaban casados.
No cuando estaban de novios como tú con mi criatura, con mi nieto, no se vale. Es muy chiquito mi nieto. O sea, ¿usted piensa que si yo me caso con Jorge sin saber si él me gusta, si nos atraemos, y después qué, nos divorciamos o qué? No, te vas bien. ¿Para qué me hablas? Yo a mi marido lo respeté hasta el último día de su vida. ¿Cuál debe ser, mamá? Ah, sí, déjame este condón aquí. Y esas son las cosas que tienes que aprender. O sea, solo los hombres deben de experimentar y las mujeres no. ¿De qué me estás hablando? Que los hombres sí podían antes estar con muchas mujeres y las mujeres teníamos que esperarnos hasta el hombre que la vida nos quisiera dar. Mira, sí. No porque mi esposo tuviera otra familia. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dramáticas revelaciones. ¿Cómo que? ¿Otra qué? ¿Tenía otra qué? Bueno, tenía el derecho porque trabajaba. ¿Ves lo que me haces decir? ¿Ya ves? ¿Escuchaste todo el tiempo? Sí, lo escuché. Oye, pero no lo pensé. Leí, pero jamás lo dijo. Pues yo sí, porque veo muchos que se parecen a mí. Oye, mamá, a ver, cuéntanos esa historia. Regresemos a la historia. ¿Ves cómo se está? ¿No puede abrir? Vamos a dejar que doña Aurorita conozca un condón. ¡Ah, yo también! ¡A ver! ¡Ay, Tonatiuh, de veras! ¡Lo está riendo! ¡Tú no, niño! ¡Tú no, mamá! ¡Yo soy un niño grande! ¡Ya estás haciendo condón y todo! ¡No, tú no tienes mi esposa! Por primera vez, doña Aurorita toca un condón. ¡Para empezar! Esto tiene un mensaje. ¡Parece un chupón! ¡Ay, no es un chupón! Si ustedes no desenrollan, miren nada más. ¡Ay! ¡Lo pecaminoso que es esta forma! Mariana, ponte aquí para allá. ¡La textura! ¿Por qué cree que no conozco uno? ¡Ay, qué polvo! ¿Qué es esto? En la escuela nos han enseñado a usarlos. ¡Parece tripa de vaca! ¿Por qué se ponen esto? Perdón por lo que voy a decir. ¡Yo sé, cállate! ¿Qué ¿Cómo criatura? ¿Cómo se siente? Como tripa, sí, de vaca. Ay, es que yo de chiquita le sacaba la... Bueno, eso sí, que... Sí, me acuerdo, los leche blanca. ¿Qué? Ay, sí. Yo estoy segura que a usted también le gusta, pero usted se hace que no. Mira, ahora sí, pásame el agua bendita. ¡No! ¡Apártate, escuincla, de aquí! ¡Sáquese ya de aquí! ¡Ya estuvo bueno! Ahora sí, yo me la agarro a cachete. ¡No, tranquilos! ¿Cómo es posible que use eso una criatura de apenas 15 años? ¡Es un condón! No, pues este ya está usado, o sea, no. Vas, mamita. Una, dos. Una, no, 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 no la levante, no la levante. No. Señoras y señores. Si quieren saber cómo termina esta historia, tienen que ir al Teatro Universum y ver la obra de teatro Me late mucho. Sí, cierto. Bueno. Les voy a... El talk show ha terminado. Y le voy a presentar a los actores que le dan vida a los personajes de la obra Me late mucho. Bueno, primero está... Diana Cardoso. Exactamente. ¿Qué hace? ¿Qué personaje? Mariana, novia de Jorge, la mujer malvada de esta obra. Tenemos a... Alberto Palavicini. Soy el Tonatiuh. Bueno, yo soy Tonatiuh, soy el tío hippie de Jorgito, que está un poquito, digamos que atrapado en los 80s, 90s todavía. Y 60s. Sí, tiene una forma antigua de pensar, no les gustaba protegerse. Tenemos aquí un gran actor. Hola, hola, yo soy Julio Sandoval y estamos haciendo a Eduardo, el papá de Jorgito. Y bueno, es un papá que finalmente pues vive toda la situación que está viviendo su hijo adolescente y que lo orienta al respecto. Finalmente la obra tiene un gran mensaje y esperemos que nos puedan acompañar. Sí, y pues uno de los personajes que la gente más disfruta de la obra Me late mucho, pues es Aurorita, que interpreta... A ver, platícanos, ¿quién está aquí? Yo soy Abigail Jotar, no soy tan vieja como parece. Yo soy la mamá Elvira, joven, que ella le apuesta más al amor entre estas criaturas. Y la educación y dar Así información. Así es, y bueno, que el papá haga lo suyo. Y además soy doña Aurorita, que es un personaje muy, 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 muy noble. Los chavos se identifican mucho con ella porque... Les recuerda a la abuelita, las abuelitas se identifican con ella porque se recuerdan a sí mismas. Y pues bueno, estamos cada fin de semana gozando entre el público y los personajes. Ahorita vamos a dar toda la información sobre la obra. Julio, ¿hace cuánto tiempo empezó este proyecto Me late mucho?
El proyecto empezó hace 4 años con 4 meses, casi 5 años. ¿Pensabas que iba a durar tanto? La verdad es que no. Siempre apuestas a que un proyecto en el que entras, bueno, pues dure y que sea un proyecto exitoso. Obviamente que lo esperaba, lo deseaba con todo el alma que fuese algo que perdurara. Y hasta la fecha ha perdurado. Estamos en Universum los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Hemos estado cambiando de horarios. Primero estábamos 11 y media, 12, 1. Pero de acuerdo a las necesidades de las personas, bueno, pues hemos estado cambiando. Hemos estado saliendo de gira. Y creo que es una obra que ha dejado muchísimo mensaje a muchísimos adolescentes, a los papás de los adolescentes. Porque es impresionante darnos cuenta que, a pesar de que en las escuelas y les dan información a los chavos, pues muchas veces les entra por un oído y les sale por el otro, ¿no? Entonces, si de repente la información no la llegaron a captar en el salón de clases, a través de una obra de teatro, pues les cae perfectamente y es una obra muy divertida. Tú, Alberto Palavicini, ¿tú por qué crees que esta obra ha durado tanto? Me parece que el tema siempre va a ser bastante actual, es decir, el hecho de que un hijo necesite protegerse y el padre le cueste trabajo hablar de ello, es un tema que siempre va a estar presente, y me gusta que Melatex mucho les ayuda a tener este puente con la información, es decir, papá e hijo reciben la misma información y ya tienen un punto en común para hablar de ello. Oye, Diana Cardoso, ¿y tú, tú qué crees que es lo que más le gusta a los chavos de esta obra? Ay, pues tiene todo, tiene esos toques que tienen sensualidad al principio, que atrapa a los chavos y que muchas veces los papás se sienten incómodos porque puede ser un momento fuerte y es algo inevitable. Entonces, otro punto es que la obra maneja un lenguaje tan coloquial, es un mensaje que entra directo, pero sin que se busque, es una forma implícita para que los papás terminen hablando con los hijos, y además es una obra que ha roto paradigmas, es una obra que rompe tabús. Este personaje que represento, que es Mariana, es un personaje difícil porque las mujeres siempre somos las que somos más juzgadas, ¿no? Okay. Nos queda un minuto para que se acabe el programa, la primera emisión del show. Talk show. Me queda este minuto es para invitar al público a que venga a ver al elenco de Melatex Mucho. Se presenta sábados y domingos en el Museo Universum, allá en Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal. A las 3 de la tarde, es una obra que es de muy buena calidad y el precio no es caro, cuesta 40 pesos para estudiantes. Los maestros y un acompañante entran gratis. Si quieren tener más información, por favor visiten la página de internet del Museo Universum, que es www.universum.unam.mx. Y pues solo me resta agradecer a los actores de Melatex mucho su presencia aquí y vamos a despedirlos con un fuerte aplauso. No, muchas gracias. Tenemos un combo teatro en el que pueden entrar al museo y ver la obra de teatro, 100 pesos por persona o 80 para estudiantes. Maestros. Y tenemos una promoción para maestros. Sí, sí. Que se la sabe el maestro. Pues los maestros están gratis. Muchísimas gracias. 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 Siento la magia del amor y ahora quiero informarme. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/comolehago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.